Ocurre que tenemos el dato, tenemos el conocimiento, tenemos información. Sin embargo, eso no está modificando nada. Bueno, a lo mejor nos inquieta un poquito más. Estamos un poco expectantes a ver cómo se arregla esto y quién lo va a arreglar, ¿no? Algún técnico, a lo mejor algún científico arregla algo, seguimos haciendo lo mismo, pero sin las consecuencias, ¿no? O sea, estamos aspirando a tener una actitud similar, pero que no tenga las consecuencias estas tan desagradables de que haya contaminación, que se están agotando los recursos de la tierra, que pretendemos seguir más o menos igual. Y yo no sé si eso significa que hemos entendido algo o no hemos entendido nada. De manera que la primera reflexión, ¿qué ha pasado? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Buenas noches a todos, a todas. Gracias, Alejandro. Gracias, María. Es una oportunidad para, bueno, pues para compartir. Nosotros modestamente nos dedicamos a una tarea para mí maravillosa y es la ayuda al ser humano que sufre, ¿no? Que sufre o que está en proceso de cambio. Y me he permitido. Yo siempre les digo a mis pacientes una frase de Fidel Delgado, que es un psicólogo estupendo, que dice: o somos mutantes o somos muy tontos. Y efectivamente es así, nos pasan muchas cosas porque no hacemos la mutación. Lo que pasa es que los genetistas y la parte más médica, los biólogos, hablan de mutación y siempre detrás está la mutación como algo patológico. Pero claro, en diferentes angulaciones, desde la psicología, la mutación, que por ejemplo todas las teorías conductistas hablan de modificación, no implica necesariamente una patología, sino un crecimiento personal, ¿no? Que esa es la parte más de coaching y más de crecimiento personal. Con lo cual, si hablamos desde el punto de vista de evolucionista, o genetista, una mutación implica una patología. Desde el punto de vista de la psicología, o mutas o viene la enfermedad, en la versión que quiera. Para mí, ¿qué está ocurriendo? Lo mismo que la aparición de la escritura, si hacemos un slot temporal del hombre en 24 horas, la aparición de la escritura supone a los 10 minutos antes de la medianoche. Pero la aparición de Internet es como a 2 segundos antes de la medianoche. Pero ha resultado tan erosionante, tan impactante para todo lo que concebimos desde cualquier angulación de lo que es el ser humano, que estamos asistiendo a una mutación. Y no siempre en la línea positiva. Porque curiosamente, en una sociedad opulenta, en una sociedad donde oficialmente tenemos de todo, resulta que el ser humano está más solo que nunca y aparecen enfermedades de ricos. Es decir, hay más depresiones, hay más neurosis, el ser humano está más comunicado que nunca y más incomunicado que nunca. Es decir, el pegarse a una maquinita le quita la parte nominal y cuando le quitas la parte nominal a un sujeto, le conviertes en enjambre. Ni siquiera en individuo, en enjambre. O sea, hemos pasado de muchedumbre, que era un sumatorio de individuos con su especificidad, con su nominalidad, la masa, ahí tenemos a Le Bon, a Freud, que era más homogénea, pero es que la atomización del enjambre es precisamente que ya estamos absolutamente encapsulados en nuestro yo narcisista y enfermo. Y esto no soy apocalíptica, ni muchísimo menos, porque entonces dejaría de trabajar y de creer en lo que hago, ¿no? Pero se está configurando un nuevo ser. Incluso anatómicamente estamos asistiendo a que cuando se hacen potenciales evocados o resonancias magnéticas, estamos viendo unas mutaciones, unas variaciones que sorpresivamente hace 20 años no existían. Y es que la parte sensomotriz de la parte parietal está más desarrollada que lo que se esperaba en la funcionalidad del hombre configurado como tal. Es decir, se asemeja esa hiperestimulación a el dominio de un virtuoso de violín. Y simplemente es por el manejo absolutamente autista, y no quito ni una palabra de autismo, de las maquinitas, porque
Como decía antes, el ser humano está profundamente incomunicado, comunicándose solo a través de una pantalla. Y hay profundas patologías. A cerebros más plásticos, más patología. Es decir, nos asusta población infanto-juvenil que llegan a la consulta con verdaderos trastornos no endógenos, sino exógenos. Entonces dices, bueno, ¿estamos evolucionando o estamos involucionando? El lenguaje ha bajado muchísimo. La alteridad, como concebir al otro, como parte de mí mismo, del yo, está profundamente dañada. Porque este tipo de sociedad, que es una ingeniería social bastante seria y que no nos damos cuenta, ha hecho personas fusionadas, egocentradas y narcisistas. Entonces, en la propia evolución, desde que nacemos, la primera parte es una fusión total con la madre, que es una simbología de la madre naturaleza, ¿no? La primera herida que soporta el ser humano, porque siempre está la dialéctica de lo positivo y lo negativo, aprovecho y digo, en este tipo de sociedad positivista se ha anulado la parte negativa, y esto es un gran error, incluido también la agonía del Eros. Cuando digo la agonía del Eros, no es solamente la carga sexual y afectiva, sino mucho más. ¿Qué ocurre? Pues que la gente se ha quedado en ese egocentrismo fusionado y el siguiente paso, que es la herida de crecimiento y que pasa por el reconocimiento de la imagen de uno mismo, no de Narciso, que se enamoró del mismo. Bueno, pues en la sociedad de la estética empieza a aparecer un trastorno dismórfico. Dismórfico es cuando ya tienes un problema corporal. Pero es que, de base, el trastorno nuclear es el síndrome del espejo. Y es que nos han hecho, simplemente porque la madre nodriza ha pasado de ser nuestra madre a ser el carrito del súper. Compra. ¿Compra para quién? ¿Para compartir? No. Sino para ti. Es decir, es una construcción constante que además es un pozo sin fondo. Porque nunca el ser humano, bajo esta premisa, nunca se construye, sino que cada vez se va destruyendo más. Y es más, es fácil reconocerse como esclavo cuando hay un amo, cuando hay una autoritas fuera. El problema de ahora es que somos esclavos y felices de ser esclavos. Porque somos nuestros propios amos y nuestros propios esclavos. Porque además de la sociedad positivista, está la sociedad del rendimiento. Y es no, lo terrible que puede ocurrir es no poder poder. Y entonces ahí vienen las grandes neurosis, la culpa, la vergüenza, que como yo digo, la culpa es una señora gorda y con bigote. Claro, la gente se siente fatal porque no ha conseguido unas expectativas que ni siquiera ellos las han generado, sino que han sido inoculadas. Es decir, estamos permanentemente con una zanahoria que, utilizando a Skinner, a Pavlov, los clásicos, hay un condicionamiento muy fuerte. Y el ser humano aprende, desde el inicio, desde su aparición en la Tierra, por tres modelos, y solamente tres. Condicionamiento clásico, que es cuando metes, como dice San Francisco, al hermano asno y estás perdido. Es decir, cuando asocias fuertemente un estímulo neutro a un estímulo condicionado. El aprendizaje, el condicionamiento operante, que es castigo y refuerzo. Y la palabra castigo incluso se ha querido eliminar como una palabra peyorativa. Pero es que claro que existe. Lo que pasa es que no lo llamamos castigo. Simplemente es la muerte social, la exclusión. Y luego está el aprendizaje vicario, y es cómo vemos por las neuronas espejo en los otros. Y los modelos que nos ponen, no seamos ingenuos, son modelos absolutamente enlatados y prefabricados. O sea, cuando llegan los libros de texto, cuando llegan todos los productos enlatados, hasta el neuromarketing, antes se han dado cuenta de qué es lo que estimular, sobre todo apelando a los estímulos arcaicos.
El deseo de pertenencia, de felicidad. El deseo de pertenencia en el niño es bestial. Y si un niño tiene en el cole la taza de Pokémon, el otro que pertenece a una familia que puede tener un concepto distinto, le van a condenar al niño a ser excluido. Y el niño no tiene las habilidades sociales para decir al otro, no, es que mis padres me dicen que esto es estar parte del pesebre que hay, ¿no? Entonces, ¿en qué parte le dejas al niño? Porque luego, si no tiene, viene el bullying. Pero me callo y dejo también a Cristina. Sí, porque presentado así, la sensación es que en algún momento ha colapsado la evolución. Hasta ahora todo ha ido perfectamente bien. Todo ha ido sobre ruedas. Imagínense ustedes, un unicelular allí perdido, tal, poco después de aquella bola de fuego, originaria de toda esta cosa, ¿no? Y empieza a complicarse la cuestión, y empieza a haber organismos cada vez más complejos, empiezan a aparecer nuevas cosas, consecuencias de relaciones mucho más complicadas, y empieza a ocurrir algo que, como nos decía ayer desde el documental Antonio Mompaso, el director del Museo de la Ciencia, que es un astrofísico ya viejo, por decir, o sea, ya lleva mucho tiempo estudiando el cosmos y está en el programa ese de encontrar vida más allá de la nuestra, etcétera. La afirmación es que hoy en día, en donde único se tiene constancia real de que haya vida como la entendemos de evolucionada, no vida humana, sino como la entendemos de evolucionada, es aquí. Y puesto que se sabe mucho del universo y que el universo es muy amplio, etcétera, etcétera, se sabe tantas cosas, si fuera tan fácil esto de que hubiera vida en otro lado, se hubiese detectado de una u otra manera. O sea que debe ser algo muy complicado. Bueno, pues esa complicación se ha hecho, por así decir, por sí sola, o sea, ha acontecido, ¿no? Pero de repente este acontecimiento se ve truncado porque parece imposible que en algún momento el objeto, suponiendo que tuviera objeto, que seguramente que no, porque esto es una consideración muy humana, el objeto de la existencia fuese acabar huyendo o corriendo por los parques buscando no sé qué Pokémon y no sé qué historia, y después el que tiene la capacidad de decidir sobre nosotros y nosotros de dejarnos que decidan sobre nosotros, porque reflexionar a esto yo creo que tiene interés. Les voy a decir un dato. Yo soy periodista y entonces he trabajado en los medios mucho tiempo y me acuerdo por el año 2000, o sea, hace 16 años, hubo una iniciativa aquí en Canarias que se llamaba Prospectiva 2000. Y la prospectiva tenía un sentido profundamente humano e interesante. Era ver qué estaba ocurriendo, qué condicionantes, qué aspiraciones, qué realidad vivíamos y cuál pretendíamos, a cuál aspirábamos y cuál era posible. Era una mezcla de científicos, psicólogos, artistas, tal, tal, ¿no? Y se hacía con la idea de favorecer que eso se desarrollara, no crear impedimentos, sino todo lo contrario, abrir la estructura social para que eso pudiese acontecer. 16 años después, se sabe que las prospectivas se siguen haciendo, pero ¿saben para qué? Para decir lo que ella decía. ¿Qué tendencia arcaica hay que podemos canalizar para hacer negocio y que sea imprescindible, interesante y necesario que la gente no haga lo que pretendiera hacer si fuese creativa, libre e inteligente, sino lo que a mí me interesa para hacer negocio, entendiendo un negocio algo tan absurdo como convertir en dinero la energía vital? Pues os voy a comentar, bueno, en primer lugar, buenas noches a todos. No sé si se me oye, creo que no, ¿verdad? A ver, ¿ahora? Ahora. Sí, ¿no? Hay una anécdota que me gustaría compartir con todos vosotros. Un día estaba parada en un semáforo con el coche y mientras estaba en rojo veía a la gente pasar y toda la gente, casi toda... los colores que vestían eran grises, las expresiones faciales eran de tristeza. Y a mí esa imagen lo que me reflejó es cómo la gente va como arrastrada, ¿no? Como que la sociedad no obra libre, sino que va como arrastrada. La vida les está arrastrando en masa, lo que decía antes Pilar, de las masas como una unión. Entonces, hoy en día... O sea, antiguamente, cuando hemos hablado de esa evolución, de cuando están los seres unicelulares,
los seres vivos nacían y sobrevivían, pero la supervivencia era como ir adaptándose al momento, iban evolucionando todos a la vez. Yo creo que hoy en día esa evolución como que ha sobrepasado las capacidades de las personas y hoy en día pues son arrastradas por ello. ¿Qué pasa? Que eso genera muchas más actividades en las personas, muchos más comportamientos inadecuados, ya solamente pues en la sexualidad, en todo el tema de internet, las nuevas adicciones, etcétera. O sea, yo creo que se plantean dos cosas. Uno, el tipo, a lo mejor más enfermedades mentales ansiosas, depresivas, por no soportar, ¿no?, lo que están viviendo, pero por otra parte, como una salida, es decir, pues todas las adicciones, etcétera, es como una huida del dolor. Mucha gente, como hablaba antes Pilar, de los refuerzos y de los castigos, ese aprendizaje operante, utiliza todas estas, las sustancias, internet, las compras, todo lo que ahora mismo nos rodea, como una salida al malestar. O sea, incluso esa propia depresión, esa propia ansiedad nos puede llevar a situaciones de adicción para liberarnos de, o sea, actuaría como un refuerzo negativo, es decir, me está quitando algo que a mí me está, a mí me está haciendo mal, entonces, por ejemplo, muchos pacientes, sobre todo los jóvenes, vienen a consulta y a lo mejor viven situaciones difíciles o pues, el fallecimiento de algún familiar, malas notas, cualquier situación que se le escapa de las manos y utilizan las sustancias como liberación de. No, es que llega el fin de semana y así ya es como liberación total. Ya, pero es que esto a largo plazo, o sea, a corto plazo, vale, tiene un efecto gratificante para ti, pero a largo plazo hay una destrucción del cerebro, hay una destrucción biológica y eso, al fin y al cabo, es una conducta que también va evolucionando y al final, pues volvemos a lo mismo, que volvemos a ser arrastrados. Volvemos otra vez a encontrarnos en la misma situación. Lo que ha dicho Cristina, alguien que está aquí no lo ha oído alguna vez, eso. Todo el mundo lo sabe, ¿no? La información está. Sin embargo, no tenemos una respuesta inteligente. Y eso es una cosa, yo creo que esto ya es una de las posibles preguntas imprescindibles, ¿no? ¿Qué posición tenemos nosotros frente a situaciones como esta? Personalmente, ¿qué hacemos? ¿Cuál es nuestro criterio? ¿Qué aceptamos? Que esa es otra. Ahora mismo todas las informaciones y toda esta estimulación absolutamente torticera y con un propósito bien definido, que es el control y el poder, se estimula muchísimo más, y si pensamos en un cerebro, en la parte sagital, la parte central, la almendra, es la parte del cerebro límbico, el cerebro de las emociones, donde ahí está la amígdala, que es la responsable pues, de la ansiedad, del disparo, de una situación de peligro. Entonces, todos los estímulos, y no digo nada la publicidad, pero desde el mundo de la imagen, de la parte, de la parte icónica, está directamente implicada en una ruta que es diferente a la ruta reflexiva y de la palabra. Entonces, se ha estimulado en exceso el mundo de las emociones, reduciendo la parte cortical, que es la parte que nos diferencia al resto de otros seres vivos que compartimos con los grandes simios. Pero un gran simio evolucionado tiene el cerebro cortical de un niño de 4 años. Pero asistimos ahora a que hay personas maduras que en el carnet de identidad tienen una cronología y, sin embargo, la capacidad de raciocinio está profundamente tocada. Y que cuando se le pasan pruebas baremadas, que están validadas, podemos estar o no de acuerdo que efectivamente el ser humano no se le puede cosificar. Pero bueno, Simón Binet, que fueron los que diseñaron... De alguna cosa tenemos que equiparnos los psicólogos para decir a ver qué está ocurriendo. Entonces, la parte de la organización perceptual, que es una de las grandes áreas de Wechsler, ha bajado significativamente. Y es que esa parte correlaciona con el mundo de las emociones que está absolutamente con un nivel de entropía, entropía es el desorden, altísimo. De hecho, perdona Pilar, sí, claro. Generalmente el funcionamiento de todas las personas es primero pensamos,
luego nos emocionamos en base a ese pensamiento y en función de eso actuamos. Bueno, pues hoy en día está un poco invertido, es decir, primero nos emocionamos y en función de la emoción pensamos y luego actuamos. Es decir, ya no nos movemos, o sea, como he dicho antes, nos movemos de manera pulsional, es decir, arrastrados. Ya, o sea, luego ya vendrá el pensamiento, luego ya si eso pienso las consecuencias, pero primero actúo en función de la emoción, de lo que me impulsa. Y a nivel de evolución, que me encanta, porque toda la parte evolucionista de primero los peces, luego los reptiles, pues desde la vida intrauterina es cuando estamos flotando, en la parte pez, estamos absolutamente en el nivel placentero, en el nivel donde la entropía es mínima, es decir, estamos fenomenal. La cosa se complica ya cuando viene ya el nacimiento, ya una serie de cuestiones, que ahí viene la parte dialéctica de ya encargándote con lo negativo. ¿Y qué es lo negativo? Pues que el ser humano, cuando deja de estar fusionado con la madre, empieza a ver los límites, los obstáculos. Si empezamos a sobreproteger o a eliminar la parte negativa, el ser humano empieza a ser indefenso, le deja sin los mecanismos de defensa. ¿Cuál es fundamentalmente el mecanismo de defensa del ser humano? La capacidad racional, la lógica, el análisis, la síntesis. Bien, las madres ahora, o los padres, me da igual, por esa proyección, esa carencia de ellos y esa estimulación, que no sufra, que no pase lo que yo he pasado, pero que la vida de tu hijo no es la tuya. Deja que camine él, si es su camino, si esto es una apuesta en soledad, absolutamente en soledad. Vivimos con los otros, pero nuestros sentimientos, nuestros temores, nuestras esperanzas, nuestras expectativas, nos lo tenemos que digerir nosotros solos. Entonces, el primer paso de los padres es darse cuenta de que el niño es autónomo. Bien, la primera incursión al medio, hemos dicho pez, viene la parte de reptar. La parte de reptar, que viene con el cerebro reptiliano, es la parte más pulsional. Bueno, pues la sociedad nos está metiendo ahí. Luego pasa la parte del gateo. Y en el gateo el niño decide que quiere ir a esa mesa. Ya viene la abolición. Luego viene la parte de erguirse, que es la parte que compartimos con los homínidos. Y ahí ya viene la posible frustración, las expectativas, la necesidad de encontrarte con el otro. ¡Ay, ya viene el problema! Encontrarse con el otro. Gran problema. Claro. Es que encontrándote con el otro, te encuentras también con un límite. Y es, anda, el otro no piensa, ni siente, ni quiere lo que yo. Y sin embargo, el ser humano está condenado, y no me gusta el verbo, pero está condenado a convivir. Y la mayoría de la gente joven, ah, es que es un rollo, es que no le soporto. No, es que la gran pregunta es que no te soportas a ti. Entonces el otro es un reflejo, un espejo tuyo. Y ya, la última evolución es cuando el hombre adquiere la posición erguida y empieza a caminar. Y además, ahí ya entra la abolición y la trascendencia. Bueno, esa fase, ni te cuento, Alejandro, o sea, estamos alejados de eso. ¿Por qué? Hombre, pues porque hay intereses torticeros. Porque si pensamos, a lo mejor descubrimos que esto va a petar. Me lo estabas poniendo difícil, fíjate. Y te voy a decir por qué. Bueno, yo iba a seguir un poco por eso de la seducción, etcétera, ¿no? Pero ha apuntado hacia algo que bueno, que me interesaba mucho que surgiera, y ahora mismo te digo que me he puesto en un aprieto porque no sé si seguir un poco por aquello o ya ir a esto. Voy a optar por seguir hablando un momento de la seducción para ver un poco el panorama en donde nos movemos. A veces cuando hablamos nos referimos a cosas que, por imprecisas, yo creo que también no encontramos soluciones, porque se queda atrás. Si decimos, por ejemplo, la televisión o la sociedad, etcétera, parece que no sabes entonces qué hacer, porque ¿qué podemos hacer con la televisión, no? Pues la televisión no es una cosa concreta, sino todo un montón de cosas, ¿no? Y llamamos televisión a todo eso que sale por ahí, y de momento hay como mínimo dos grandísimas diferencias, que está la televisión comercial y la televisión pública. Profesionalmente hablando, la televisión comercial se ha convertido, nació con esa aspiración, pero ya lo ha conseguido absolutamente, crear un estado mental en donde la seducción se produzca absolutamente.
crear seres seducidos. Entonces, la televisión pública, por eso hablo de diferencia, su intención es dar información que socialice. Y la televisión comercial, crear contenidos que atomicen y que creen seres indefensos ante la realidad. Es decir, captar audiencia para ofrecer a los anunciantes, exclusivamente, por cualquier medio. No solamente todo vale, sino todo se programa muy bien para que, estando en un estado de seducción, no tengamos en cuenta lo que decía Cristina, el proceso natural. La convicción se ha desterrado. Pero, ojo al parche, tenemos que dar la sensación de que vivimos en una sociedad libre. ¿Qué hacemos? Vamos a lo mínimo que se despacha mentalmente. Voy a favorecer la opinión. Fíjense, ya en el ágora griega, el que iba con una opinión, poco menos que lo corrían a gorrazos, ¿no? Y hablaban, bueno, aquí episteme a tope, pero nada de doxa, porque hasta ahí podemos llegar, ¿no? O sea, profundización en el conocimiento, y eso lo compartimos, eso es interesante, esto ayuda a la evolución, etc. Nosotros no. Nosotros hablamos de qué? De libertad de opinión. ¿Y opinamos en base a qué? Opinamos en base a nuestra seducción, y es la pescadilla que se muere de la cola. Y entonces, en esa situación de indefensión, estamos permanentemente. De manera que datos que pueden ser relevantes pasan desapercibidos. ¿Por qué? Porque no tienen una respuesta emocional tan fuerte como para interesarnos. Entonces, esa situación nos ha minimizado tanto que yo creo que el verdadero problema que tenemos hoy en día, o sea, la vida humana en la Tierra, de lo que da señales, no es de que hayamos creado situaciones que producen el cambio climático, etcétera, sino que produce seres con una tasa de anormalidad, entendido como normal, el que la evolución continúe espontáneamente y naturalmente, yendo a niveles de mayor complicación, etcétera, y a entendimientos más profundos que lo que está ocurriendo. Yo, si me dejas empezar, porque es un tema bastante amplio, con los medios de comunicación, sobre todo con el tema de la televisión, la televisión es dormidora de mentes, es decir, tú ves la televisión durante largo tiempo, luego terminas, apagas la tele y te queda una sensación de ¿y ahora qué hago? Y ha pasado el tiempo y terminas y dices, ¿y esto? Y como que pierdes hasta las ganas de hacer nada más en el día, ¿no? Dices, o por lo menos depende el momento del día, pero ese tiempo de después se te queda así como ya está, ¿y ahora qué? Ahí interviene la manipulación, interviene la persuasión, y al final lo que quieren es cerebros dormidos, que para volver a lo mismo que comentaba antes Pilar, ¿no? A reducir toda esa parte cortical del razonamiento, de la lógica, de que la gente sea capaz de pensar y que sea emocional y que se deje llevar por lo que digan, por lo que les cuenten y por lo que les digan. Y aparte de lo que decías, Pilar, de que realmente hay personas que no tienen capacidad de reaccionar frente a eso, es tan masivo el número de personas que es común ya hablar de eso, ¿no? O sea, ¿por qué soportamos eso? Fíjate que ahí entramos en el condicionamiento clásico. El estímulo neutro, botella, no elicita, no me levanta a mí ningún tipo de organicidad. Ahora, si ese estímulo neutro pasa a ser un estímulo condicionado porque entra a mi cuerpo a nivel de sed, entonces ya veo una botella y me va a elicitar o un rechazo. Si yo he tenido una situación aversiva porque he bebido una botella igual y bebí lejía, entonces puede ser aversivo. Si yo tengo una experiencia placentera, entonces, pero en sí la botella no elicita nada. Bien. Entonces, la televisión es un estímulo neutro, pero ya ha pasado a ser un estímulo condicionado. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas, incluso doctísimas, porque aquí hay un montón de gente que ve la 2 y unas narices. Todo el mundo ve la 2, pero aquí estamos con el Sálvame Deluxe. Y todo el mundo se conoce, quién es no sé quién y no sé cuántos. Bien. Entonces, llegamos a casa y de modo automático, a mí porque me pilla alejada la tele, pero la radio la pongo, como ruido de fondo. Es decir, ya es algo clásico porque asocio la serenidad con ese estímulo que ya no es neutro, sino condicionado.
podría poner una varita de incienso o podría poner alberoni, pero no, pongo esto. Eso ya es un condicionamiento. Pero además, en una reunión que tuve con el doctor César Vidal y con, permíteme, pero como estamos aquí entre amigos, con Basile, el presidente de Telecinco, decía que su programación estaba diseñada para oligofrénicos y menopáusicas. Claro, claro, el desprecio que este señor tenía hacia el ser humano me parecía repugnante. O sea, era, y de hecho le dije, encantado, yo me voy, porque yo en este juego no participo. Evidentemente, cruz y raya, porque a mí no, tampoco tengo ningún interés. Pero, por supuesto que él sabe la programación que quiere, por supuesto. Entonces, ¿qué tiene que ver? Dice, vaya jardín que se va a meter aquí esta señora. ¿Qué tiene que ver? Pero hay un correlato entre el mundo sedúcere de, que estamos viviendo, en la Amazonía no, ni en la tribu de los Tambermar no, pero en la sociedad de la imagen sí. ¿Qué tiene que ver el sedúcere con la progresión exponencial del maltrato? Un montón. ¿Por qué? Porque la seducción es un paso más que la persuasión. Es decir, la persuasión es que yo no oculto que quiero vender este boli. Voy a utilizar las peores mañas, pero tú sabes que yo te quiero vender este boli. La seducción es más perversa. Es que oculto mi fin. Te culpabilizo y, sobre todo, apelo a tus pulsiones arcaicas. De bueno, todo varón. Vamos, la chispa de la vida la hemos bebido todos. Estrella Damm, la imagen que tiene publicidad, publicitaria, es unas vacaciones, playa, idea de ocio, cuerpos pibones. Todo ese anhelo de imagen, del estímulo de la imagen, es decir, que apela, eso es seducción. Y la seducción lleva per se un maltrato, porque es una de las estrategias que usan los maltratadores. Es que es una manipulación. Ahí. Y todos, en un momento determinado, podemos ser manipuladores. El asunto está que cuando pasa de ser una cosa categórica a un continuo, ya te has convertido en un maltratador. Y la mayoría de los publicistas les importamos una higa. Son absolutamente maltratadores. Porque mi tesis doctoral es sobre hiperactividad y déficit de atención, básicamente porque yo lo soy, tengo dos hijos que lo son. ¿Por qué ahora hay tantos hiperactivos? No endógenos. Porque los niños están desayunando con los dibujos que hace años se vio que había unos disparos comiciales, es decir, casi epilépticos, y que había producido epilepsia en Japón. Japón, sí. Porque la secuencia de cambio era bestial. Vale. Ese niño ya está metiendo un estímulo que no puede procesar con el criterio y la criba que tenemos los adultos. Bien. Y llega al cole. Qué mono. Las pizarras digitales. Y es que se aburre, porque ya viene condicionado. Es que le enchufas y da corriente al colegio. Entonces, ¿qué de hiperactivos hay? ¿No? Es que, claro, por no hablar de que ha dejado la tele y se monta en el mami móvil y lleva la tablet en los reposacabezas. Pero estamos tontos. Pero el niño cuando llega a comer, es que Pilar, es que no come nada la tablet. ¿Come de bien con la tablet? Y resulta que además de la hiperactividad, hay otra serie, que lo he apuntado aquí, que se está produciendo un alejamiento de la media en cuestión de disfunciones neurológicas. Por ejemplo, ha habido una aparición en California muchísimo, y aquí estamos empezando a cuestionarnos, de autismo. Claro, es que una de las cuestiones centrales del autismo es la comunicación. Bueno, pues ahora sí que me gustaría retomar lo que estábamos hablando antes, ¿no? Lo que habías apuntado, ¿no? Habías hecho una descripción de los seres humanos, características, etcétera. Y entonces, cuando un niño nace, cuando un niño se relaciona, etcétera, estamos describiendo una situación que ya no es tan espontánea y tan real. O sea, es una situación ya condicionada por la cultura y por lo que tú tienes como referencia para entender la realidad.
ser un buen padre, ser una buena madre, es tener un niño bien educado y debidamente estimulado para que sea un buen competidor, ¿no? Para poder tener ese puesto importante, etcétera, etcétera. Pero ¿con qué objetivo? Hombre, ¿para qué preguntas eso, no? O sea, como me preguntaban el otro día, ¿van a hablar de la vida? Pues eso es evidente, pues estar vivo, ¿qué tiene eso? ¿El mundo que vivimos? Pues claro, el mundo maravilloso este de la sociedad del bienestar, la aspiración, no sé cuánto. Eso es viable, es interesante, sería la cuestión, ¿no? Entonces, la cosa es, el caso agudo de una persona que tiene un problema concreto, bueno, pues lo analiza y dice, bueno, claro, es que su padre hizo eso, su padre hizo lo otro, y realmente este niño tiene ese desajuste, tal. El padre lo entiende, se le cuenta, lo entiende, y bueno, y se corrige la situación. Pero ahora, yo creo que ustedes son como bomberos frustrados permanentemente, porque claro, le dan un chorrito de agua aquí, ese incendio lo tiene más o menos controlado, pero dice, bueno, ahora cuando se va a poner el agua, el lío sigue eternamente, ¿no? Y ese niño, cuando tenga un eso, de manera compulsiva. Pero lo curioso del caso es que la compulsión es una cosa que si lo tuviéramos en cuenta, pues a lo mejor evitaríamos muchos de los problemas, si supiéramos lo que eso significa y cómo corregirla cuando somos padres y cuando somos adultos en general, etcétera, ¿no? Pero no habiendo hecho eso, la situación que nos queda es de una permanente indefensión, porque no tenemos ninguna referencia que nos permita actuar libre y creativamente. Entonces, la cuestión es, ¿vale la pena continuar con esta angustia o vale más la pena hacer como Christian Andersen en el cuento del emperador que tenía un traje maravilloso hasta que el niño dice, no, pues si va desnudo? No va siendo hora de que desenmascaremos esta cosa y no seguir como dando fórmulas y diciendo y lamentándonos, ¿no? Porque la información últimamente se convierte en un lamento. Qué mal lo estamos haciendo, el cambio climático, un desastre. Bueno, los datos son para asustarse. Pero antes hablaba con Pilar y con Cristina y hablábamos de Santa Teresa. Decía, no me mueve mi Dios para creerte el cielo que me tienes prometido ni el infierno tan temido. Es decir, que tenía un estímulo mucho más poderoso. O sea, no era ni esto ni aquello, ¿no? Ni era la pasión ni era la aversión. Era algo, era el entusiasmo, que es una palabra que no se usa. Ahora se usa una palabra mucho más imbécil. Voy a hacer un proyecto ilusionante, te voy a ilusionar. Es como una cosa de decir, bueno. Es que somos tontos y además nos gusta que nos traten como tales. Es maravilloso. Decía ayer Joaquín Aranjo en la cena nos decía un aforismo que había dicho. Dice que nunca había habido una civilización que fuese tan pertinaz en ser imbécil, ¿no? Es una cosa maravillosa. Pero bueno, a lo que vamos, ¿no? En una situación como esta, ¿por dónde empezar? ¿Qué hacer de manera que lo que hagamos sea sensato y tenga exista en nosotros la convicción de que es posible? Es posible que el hecho de comprender sea fundamental. Claro. Fíjate que hay toda una teoría del Big Data y hay otro autor, no me acuerdo quién, que es Small Data. Yo voy más por ahí. Hay dos autores, uno Tony de Melo, que era un jesuita, y además hindú, trocaba bastante con el budismo. Y hay una frase preciosa, yo soy cristiana, a veces en la frontera, no me da igual, porque nuevamente estamos en los cuadraditos, pero, nos encanta. ¿Qué quieres decir, que a veces eres cristiana? No, siempre, es un continuo. Vale. El asunto está en que utilizamos fuertemente los estereotipos y los prejuicios, que es una economía de esfuerzos. Porque es un bibliotecario y un estereotipo es, te planteas, no si le gusta el Veroni o le gusta Lady Gaga, sino es el que recibe libros, el que ordena, el que da libros, ese es el estereotipo. El prejuicio es que si lleva un pantalón así o si lleva un piercing o si no lo lleva, entonces tú ya lo fuerzas a un cuadradito mucho más pequeño, entonces rechazas. Pero no me voy del asunto. Entonces, Tony de Melo dice, cambie yo para que cambie el mundo. O sea, primero tengo yo que cambiar. No podemos pretender que cambie el mesosistema si el microsistema, que soy yo, no está dispuesto a cambiar. O sea, me parece falsario, hipócrita, que yo diga, los palestinos y los israelíes tienen que ponerse, llegar a algún acuerdo, si yo con el prójimo, que es el próximo, no soy capaz. Es falsario. Y otra, muy buena, Teresa de Calcuta, la Teruca,
que decía, no esperemos a los políticos, hagamos ya. Bueno, eso también lo decía el Club de Roma, ¿no? Pero entonces, ahora la pregunta es, decimos otra cosa que vamos a ver cómo la convertimos en un término operativo. Decimos, cambiar, es necesario cambiar. Pero cambiar, ¿por qué y en qué sentido? Porque hago un paréntesis y digo, finalmente, tal y como se presenta lo que estamos diciendo, hablando aquí esta noche, es que en algún momento nosotros, al tener conciencia, no entendimos lo que teníamos delante. Y durante todo el tiempo, por lo que yo oigo y por lo que esta noche se está diciendo, da la sensación que nuestra experiencia de la realidad no es tanto una experiencia de realidad como de la idea que tenemos de la realidad asumida e inculcada por eso que llamamos cultura, ¿no? De manera que no sé si leyeron, y perdón por citarnos a nosotros como autores del texto, no sé si leyeron en el tríptico, que una de las cosas que decíamos que posiblemente ocurra si nos pregunta qué hacer, diríamos lo consentido, en el sentido de lo que se espera, de lo que es habitual, de lo que es aceptable, o lo consentido, o sea, consentido, ¿no? Y recuerdo en la parte del poema de Antonio Machado que decía: el loco paga un pecado ajeno, la cordura, la terrible cordura del idiota. Yo creo que somos bastante idiotas cuando hacemos lo consentido, lo que es habitual. Entonces, tratamos de acomodarnos y ponerle un filtro a la chimenea y después tener un psicólogo en casa para que el niño, ¿no? Para que después ya, cuando sea mayorcito, ya pueda competir. Pero ahora, de momento, vamos a ver cómo badeamos esta cosa, ¿no? Y Cristina, es que ella quería hablar sobre todo lo que has dicho, la percepción, el cambio de la percepción, ¿no? Claro, lo que tú nos acabas de decir ahora mismo de las representaciones, ¿no? De la representación de la realidad, aunque hay unas líneas generales que más o menos todos tenemos de la realidad, o sea, pero nadie tiene un concepto de realidad como tal. O sea, es decir, me explico. O sea, que tú veas esa botella, a lo mejor no todo el mundo ve la botella de la misma manera. O sea, en la mente, en la conciencia, tenemos unos mapas mentales que son lo que representan una parte de la realidad. Por ejemplo, un mapa. Un mapa físico, un mapa político, representan diferentes aspectos de la realidad. Es decir, un mapa físico representa la parte territorial, ¿no? De las montañas, etcétera. Pero sin embargo obvia las comunidades autónomas, etcétera. Y el político lo contrario, es decir, cada una de esas representaciones no quiere decir que en sí mismas sean mentira, no, es que existen las dos cosas, pero son representaciones diferentes, ¿vale? ¿Qué pasa si esto lo trasladamos a las personas? Pues que cada uno percibe la realidad de una manera diferente. ¿Por qué? En primer lugar, nuestros sentidos, nuestros órganos sensoriales y la genética, que ya traemos de Franco Fábrica, nos hace un primer filtro, que es la percepción. Un primer filtro, ajá. ¿Vale? O sea, lo que vemos, lo que tocamos, sí, gracias, sí. Exactamente. Luego de ahí, o sea, esa sería como la parte genética, la parte biológica, pero luego de ahí se añaden toda la parte experiencial. Es decir, no es lo mismo las experiencias que tú hayas tenido de la botella a las que yo haya tenido de la botella. ¡Qué pobre botella la que le estamos dando esta tarde! Por cierto, voy a usar la botella. Venga, experiencia placentera del uso de la botella. ¿Alguien quiere? No, muchas gracias. Sí. Entonces, luego, a la hora de actuar, toda esa parte de percepción más la parte de ambiente, de experiencia, es diferente en cada uno de nosotros. Por eso, muchas veces, cuando nos comunicamos con los demás, cuando tenemos delante al otro, toda esa parte que hemos hablado antes también de tener en cuenta al otro, que tenemos tanto en cuenta al otro que queremos que piense como nosotros y que vean las cosas como nosotros. ¿Cuántos de aquí no hemos tenido una conversación con alguien y hemos querido que piense igual que nosotros, que le estemos dando una idea y que nos diga, pues sí, Pues no, yo soy la primera que muchas veces me ha pasado y es que es imposible, porque el de adelante, o sea, el de enfrente, tiene un sesgo experiencial diferente al que tenemos nosotros. Y eso me lleva a preguntarles y a plantearles lo siguiente. Evidentemente es importante la experiencia y se valora muchísimo, ¿no? Pero yo digo, el resultado de la experiencia
¿Tiene sentido? Sí. ¿Sabemos interpretar la experiencia? Claro, ahí va. Ah, vale, vale. No, es que... Pero huella deja. ¿Perdona? Huella deja. Otra cosa es que se tenga conciencia. Hay personas que por su propia incapacidad racional, puede ser un limítrofe, puede ser un retrasado mental o un superdotado, pero son distintos niveles de profundización y de interpretación absolutamente subjetiva de la experiencia. Sí. Pero desde luego, eso es un hojaldre, eso está ahí. Desde luego, el niño, por ejemplo, con un abuso sexual a edades muy temprano, muy tempranas, no ha puesto, no puede poner narrativa a esa experiencia. Ahora, vaya que le cuenta. Claro, claro. En ese sentido sí entiendo lo que es. Pero yo me estaba refiriendo a otra cosa. La humanidad es un conjunto que es capaz de crear una cultura, un sistema de referencia que se da, que da por ciertas a una serie de cosas y es a lo que nos referimos para actuar o decidir si es adecuado, esto no es adecuado, etcétera, etcétera, ¿no? No, no es una cosa tan innata y tan absolutamente segura. Eso es una de las triquiñuelas que hacemos para vivir con una cierta confianza. Hacemos cosas muy rígidas, con una referencia muy inflexible y entonces en la medida que cumplimos con eso parece que todo está bien. Pero sin embargo tenemos siempre como un malestar por ahí que dice sí, pero no, falta algo, falta algo, falta algo, falta algo, falta algo, ¿no? Me refiero a esto por lo siguiente, o sea, tenemos la experiencia de vivir. O sea, si alguien le hablara de manera así, vamos a estar como extraterrestres por ahí volando y vamos a suponer que existen unas cositas pequeñitas que tienen conciencia y que pueden hablar entre ellas y empiezan a imaginar una situación ideal. Imagínense un sitio ya que era como eran poetas, se imaginaban cosas inexistentes y se imaginan un mundo exactamente como el nuestro, ¿no? Donde hay árboles, en donde hay fuentes, en donde hay ríos, en donde hay mares, en donde hay personas, en donde hay música, en donde hay grandes posibilidades, en donde hay internet, etcétera, etcétera, tal, ¿no? Y entonces, fantástico, sería maravilloso vivir ahí, sería todo genial, ¿no? Sin embargo, tenemos eso y no es nada genial. No es nada genial. O sea, la interpretación que hacemos de la vida y de estar vivos no es una interpretación de algo que inmediatamente, con lo que inmediatamente nos relacionamos. Sino pasa primero por los filtros de la percepción, es decir, que se le añade al hecho de delimitar la cosa a los estímulos de los cinco sentidos, lo que tu personalidad tiene asociado a eso, y las intelecciones directas desaparecen. Esas no tienen constancia entre nosotros, eso no se educa así, ¿no? Si tú dices, esto me salió la primera, eso no tiene ningún valor, sino un esfuerzo ahí sobrehumano que estuviste con los codos así. Y sin embargo, en Oriente se dice una cosa, dice, el esfuerzo es la consecuencia de partir de un error. Sin embargo, nosotros estamos encantados de ser muy esforzados, muy fuertes, muy potentes. Tenemos que sufrir, superar el sufrimiento y lograrlo. Siempre tenemos algo que lograr. Incluso tenemos frases tan absurdas como, tenemos que hacer por la vida. Imagínate tú, la vida. No sabes hacer un ojo con un canuto y pretendemos arreglar las cosas para que la vida funcione bien, ¿no? Entonces, la percepción, o sea, la experiencia de vivir no tiene como consecuencia una profunda comprensión de lo que está pasando. Es más, y ahora sí acabo para que esto, ¿no? Sin darnos cuenta, como estamos tan convencidos de la lógica, en donde existen cosas y sujetos activos, pues todo tiene que hacerlo alguien, ¿no? Entonces, si alguien le pregunta que si respira, dice, hombre, claro, yo respiro. Y entonces, eso es consentido, pero ¿es real? ¿Alguien aquí respira? No. Si respiráramos, nos moriríamos seguramente cuando estuviéramos aburridos, pero de golpe no. ¿Por qué? Porque cuando respiras estás vivo y cuando no respiras te mueres. Y por eso la muerte se llama expiración, la última expiración, ya no hay más. Pero si tú eres el que respira y dices, no, me muero dentro de un cuarto de hora porque ahora voy a seguir respirando, no lo puedes hacer. Las cosas que realmente son importantes en la existencia son consecuencias de verbos impersonales. Luego, ¿qué sujetos maravillosos activos somos nosotros? Una cosa que nos hemos inventado. Y la cuestión es, ¿este invento se puede corregir? ¿Se debe corregir? ¿Es interesante reflexionar? ¿O es maravilloso seguir poniéndonos medallas y diciendo que somos como Carlitos en los dibujos animados? Somos los mejores, somos los mejores. Como que... Cristina. Lo digo de todo, no es broma, pero bastante grave, ¿no? Sí, para terminar con lo de la línea, que también va relacionada con la interpretación y demás, voy a hacer alusión a una metáfora. ¿Qué es un teatro? Pues un teatro es un lugar, no me he vuelto loca, un lugar donde se juntan varias cosas que en sí mismas, por sí solas, no originan nada, pero que si todas las juntamos,
ocurre algo maravilloso, ¿no? Una obra de teatro, etc. Vale, pues en nuestra mente hay cuatro teatros que funcionan, o sea, que fluyen como si fueran un río. En primer lugar estaría el teatro de la percepción, en el que estaría pues, todo el tema de los sentidos de los que hemos hablado y demás, que sería como la primera entrada. Después la información va fluyendo, como el río que os he comentado, al segundo teatro, que sería el de la atención, los pensamientos, la conciencia. O sea, esos tres conceptos formarían el segundo teatro, porque ahí es donde se genera la interpretación. Es decir, pasa el primer calado, la percepción, fluye esa información hacia la atención, es decir, ¿dónde pongo el foco? Ahí se produce la interpretación, pasa al siguiente, va fluyendo hasta el siguiente teatro, que serían las funciones mentales, el lenguaje, el cerebro social, toda esa parte de conexión entre el lóbulo frontal y la amígdala, ¿no? para la relación con los demás. Y por último estaría el cuarto teatro, que sería como la salida del río, la salida del río, que sería el mar, ¿no? Que sería la conducta, que sería la personalidad del individuo. ¿Qué pasa? Que hay autores que hablan de que la incidencia en una de esas partes, porque la metáfora tiene sentido porque es como un río, es decir, lo que tú haces en una parte del río va a influir en el resto del cauce hasta el final. O sea, si tú, por ejemplo, dañas la percepción, el primer punto ya está dañado el resto. Y al revés, si arreglas o si solucionas una parte de la personalidad, por ejemplo, o una parte de la comunicación social, va a tener un efecto en el resto del río, o sea, es descendente y ascendente. Entonces, ¿esto qué nos lleva? Bueno, pues que muchas conductas que tenemos, o la personalidad, no solamente es la causa de más problemas, sino es consecuencia de otra serie de situaciones, de la interpretación, de la percepción, de todo lo que... de lo que os acabo de decir. Lo que me decías, Alejandro. Yo considero el tema de ahora, la vida, ¿no? Es que creo que ahora mismo, a nivel general, que está mal ya la generalización, pero poblacionalmente hay demasiada gente tipo zombie en un Matrix virtual. Absolutamente en un Matrix. Pero el ser humano tiene una estrategia fundamental, porque el ser humano es de todo menos tonto. Aunque lo seducido. Y entonces tiene el lenguaje. Entonces con el lenguaje pintamos. Lo que no nos gusta lo pintamos. A mí me dio la idea de una vecina mía que decía, yo no cotilleo, yo me informo. Está muy bien. Es decir, ya está con el lenguaje, ya lo hemos pintado, ya está fenomenal. Entonces, el ser humano ha cambiado el lenguaje porque el lenguaje tiene que acomodarse a ese matrix. Antes era la conciencia. No desde el punto de vista teologal ni teísta, sino la conciencia como la incardinación del self. Es decir, de percibir un trocito, como decía mi compañera Cristina, fenomenológico de la realidad. Eso era la conciencia, pero ahora no. Ahora tenemos la intimidad. Cosa que además vivimos en la sociedad pornográfica, no de las picardías con pelos, sino de la pérdida de pudor de lo íntimo. Es que se ha perdido la privacidad. Porque ahora mismo todo el mundo cuenta desde las redes sociales, que es una barbaridad, porque es un desnudarse lo más íntimo. O sea, quedarse en bragas sin sujetador o en bolingas es muy fácil. Pero es que la parte más difícil también la han hecho fácil. Es decir, que también se ha perdido esa intimidad. Entonces, nuevamente nos devuelve a un Matrix donde el individuo está feliz. Y encima con un lenguaje que ha pintado él y que... Es que esto es cool. Es que si no estoy excluido. Es que también hay toda una serie de palabras talismán que ya cuando te la dicen es cruci. O sea, ya no me puedes decir a partir de ahí. Porque es que esto es lo que se lleva. Es que esto, es que si no estás descolgado. No eres nativo digital, lo que es. Con lo cual ya va de retro, Satanás. Y mi idea, lo que tú decías, es... hacer arcas de Noé, ahora, actuales. Es decir, se trata de rescatar. Y otra situación que, no sé qué película era, si el tren de Auschwitz, una así. Y estaban esos vagones terribles, ¿no? Terribles, porque el ser humano cuando decide ser animal lo es por excelencia. Entonces iban los pobrecitos allí y claro... Ya pues la transmisión sin la aldea global sabían dónde iban.
Entonces, los que pudieron saltar les decían, saltad, que vais a la muerte, saltad. Pero como iban allí en los vagones, decían, no, si vamos a un campo de trabajo. Entonces, cuando vienen los chicos devastados, porque es que son devastados, de las redes sociales, están pasados de vuelta, o sea, son zombies de las drogas, que no es drogas, es que es de todo, con una sexualidad que no es sexualidad, es que también se pierde incluso la animalidad, entiéndaseme, la animalidad de la sexualidad, es que es el consumo objetal del otro. Entonces les digo, saltad, chicos, saltad, ser rebeldes con causa, es que se ha anestesiado hasta la rebeldía. Entonces, nos jugamos mucho, vamos a perder a muchos, pero nos jugamos mucho. Porque aunque queden tres, es pasar el testigo lo más limpio que podamos para que esto siga llamándose vida. Porque lo que viven nuestros jóvenes o lo que viven muchas familias, familias adineradas, familias que pueden vivir en la moraleja y son negruras de vida, donde no se ven los unos con los otros, donde los niños son niños rendimiento, donde las expectativas del padre que ha estado en el colegio del Pilar y que luego tiene el cargo de pititín patatán, ojo, cuidado que tienes, que saber no sé qué, y ahora chino. Y las agendas de los niños son agendas de ejecutivo. Y luego les traen a la consulta. Bueno, tú dices jóvenes, pero bueno, también hay que pensar en los mayores. Pensemos, por ejemplo, los fabricantes, por ejemplo, de minas personales, ¿no? Después esos elementos están muy considerados, tienen mucho dinero, etcétera, ¿no? Los que hacen todas esas barbaridades no son jóvenes, son gente mayor. Claro, por supuesto, entonces, que les sigue interesando el establishment. Claro, entonces yo digo, o yo pregunto, ¿es un desajuste entonces de la comprensión de sí mismo? O sea, ¿es un error de comprensión lo que estamos sufriendo? No es que haya caído un rayo, ni que de repente nos convirtamos en malos o en buenos, sino algo hace que no acertemos en lo que estamos haciendo. No es una cuestión maniquea de buenos y malos. Claro. Yo creo que hay unos pocos que piensan muchísimo y que les interesa que la gran mayoría pensemos bastante poco y que seamos homus sintientes. Ese es el asunto. Como ha dicho Cristina, la triada es pensar, sentir y actuar. Porque si siento solo, pues soy muy simple. Entonces, tengo que saber qué tipo de pensamiento me está elicitando ese tipo de sentimiento. Yo voy a introducir una cosa, a ver si pega. Venga. Y es la siguiente, eso está muy bien de pensar, hablar, sentir, ¿verdad? Es que y, después, es así. Y después actuar, ¿no? Seguro, que eso siempre funciona así. Pero, ¿en dónde queda la comprensión? Porque yo puedo hacer todo eso sin comprender. De hecho, el que inventó el DDT hizo eso, pero no comprendió nada. O no supo adelantarse a las consecuencias, es decir, que no comprendía el mundo en el que estaba. Nosotros podemos mirar esto y decidir actuar conforme a esto que estamos mirando, pero el resto lo ignoramos. Me gustaría ver en dónde introducimos esa cosa previa, esa comprensión, esa sabiduría, esa esencia, que después lleva como consecuencia todo ese otro proceso, ¿no? Pero hay un fallo de comprensión en algún lado. La comprensión implica también un grado de descentración del subjetivismo y de llegar a la objetividad. Es decir, la comprensión nos lleva a que todas nuestras actuaciones no están aisladas, sino que como una piedra en un estanque va a tener una onda. Es que es así. Entonces, a lo mejor la persona en la subjetividad está en el primer círculo concéntrico y no piensa más allá. O no quiere pensar más allá, y eso va a beneficio de inventario. Pero desde luego, en la consciencia o en el inconsciente, que es la fosa séptica, donde todo lo negro y lo oscuro, lo que huele mal, está allí y luego sale. Lo que pasa es que cuando sale no nos gusta y entonces acudimos al especialista. Pero claro que la comprensión implica una cadena porque venimos encadenados, vamos encordados en la subida a la cumbre. Si uno tira más o uno decide el piolete es mío, esto se fastidia. O somos imbéciles o solidarios. Y venimos dulcemente encordados. Claro. Dulcemente encordados. Muchos paleontólogos, muchos biólogos han creído descubrir, lo tienen como una teoría cierta, que la evolución se ha producido gracias a unos cuantos principios mínimos, 7 u 8,
que son una constante desde que la vida es vida hasta llegar a las formas más evolucionadas como ahora, ¿no? Y algunas de ellas son, a mí las más que me impactan porque se relacionan, se ve con mi profesión y hace que me acuerde más, son los de la colaboración, la comunicación y una cierta, como, y una cierta competencia como juego estimulante. Si lo vemos así, las diferencias son estimulantes, pero como lo estamos haciendo con esa comprensión de que es la ayuda común, o sea, el compartir eso, porque entendemos y nos comunicamos, y comunicamos en ese momento, si lo hacemos así, comunicamos nada más que la verdad, porque es lo que es interesante para la evolución. Fíjense, por ejemplo, en el chino clásico no se puede escribir algo que sea mentira, porque no es concebible, no tiene sentido. O sea, como viene el lenguaje viene de esa pirámide o de ese flujo que surge en el Tao, después la primera manifestación es lo que es el yin y el yang, que es lo que antes decíamos la dialéctica del pensamiento dialéctico, o sea, que esa comparación es un estímulo, ¿no? Que vio antes. Entonces, todo eso se va relacionando de manera que en algún punto de lo que tú estés hablando estás teniendo en cuenta cómo se produjo toda esa cosa. O sea, no puedes decir, no, y esto lo hizo Menganito. No cabe, ¿no? O sea, Menganito tiene que ser alguien que está en esa cadena dulcemente e inteligentemente puesto. Perdón, Alejandro, aún así, la verdad absoluta no existe. No, claro, claro. Por lo que hablábamos antes de la percepción, cada uno del mismo, o sea, ahora mismo, de todas las personas que salgan de aquí, de lo que hemos hablado hoy aquí, cada uno se lleva una cosa. Claro. Entonces, del pasado igual. Claro, o sea, sí, eso es muy interesante, porque si tuviésemos la intención de decir, de con esta jornada referirnos o pretender alguna verdad absoluta, estaríamos un poco para allá, ¿no? No, eso no, en absoluto no es lo que pretendemos, y gracias por hacer esa observación, en absoluto. Y en cualquier caso, insisto, a lo mejor lo que digo, porque no tengo otro lenguaje, parece que estoy diciendo algo con una categoría de absoluto, y que además excluye a lo demás. No, el pensamiento categórico excluyente es uno de los errores que nos tienen muy trabados. Yo lo que digo es que parece cierto que esas relaciones se dan, y se dan así. Tal vez lo que nos ocurre es que nos quedamos muy aturdidos frente a lo que no entendemos, inventamos cualquier teoría que después, a la larga, pues como es un invento, seguramente no se cumple tan al 100%, y entonces se va aumentando la frustración, porque en realidad, yo creo que, no sé si estarán ustedes de acuerdo, yo digo esto a ver qué tal, a mí me da la sensación que una de las características de lo que podríamos llamar la enfermedad o el sufrimiento humano es un run-run de frustración permanente. Siempre hay algo que sabes que sí, pero no, pero si te haces un poco, miras para allí, sí, pero no, tal. Eso es muy constante en muchas personas, en muchas situaciones, y se evidencia mucho. Fíjate que esto ha habido, incluso hoy en día, hay sociedades menos opulentas, con lo cual decía un profesor mío, Emilio Cidad, que se aprende más y construye más la privación que la saciación, va a ser que es verdad. Entonces, la frustración viene porque en esta sociedad positivista del rendimiento, del poder, se asocia fuertemente la felicidad no a algo perceptible, sino a algo que también se consume y que se consigue. Compro el viaje más caro, tengo el chalet más caro y no soy feliz, me cachis en la mar. Porque la gente, y yo también soy gente, ¿no? Qué tontería. ¿Hasta yo? Claro. Asocia la felicidad a euforia, a alegría. No, la felicidad es un estado de armonía, de plenitud, de consciencia, de autodirección. Cuando digo auto, implica también el otro. Pero la frustración viene porque no consigo esa euforia. Entonces me tengo que drogar o tengo que consumir. Pero si es que no te das cuenta de que estás cayendo en la gran trampa. Entonces, de hecho, Freud, que como hablábamos en la comida, Freud cuando observaba una cosa había que tentarse la ropa, ¿eh? Porque era verdad. Entonces, cuando él habla de la parte directa de la genitalidad o del deseo, es decir, en el momento que tú quieres una cosa y la consigues, tiene una vigencia de plenitud y de euforia mínima, porque ya estás pensando en lo siguiente. Pero bueno, caemos en la trampa.
Pero dicho así, a lo mejor parece que nos podemos sentir culpables por haber caído en la trampa. Hacemos lo que podemos, ¿no? O sea que, claro. ¿Y qué hacer si no? ¿No? Claro. Diríamos. La conciencia y la comprensión. Es decir, sé que si yo doy rienda suelta a la parte más arcaica, soy un pozo sin fondo. Pues entonces, parece evidente que modifiquemos la forma de educar, no propongamos competidores que tengan que obtener no sé cuánto, no hagamos ostentación, sino naturalmente hagamos lo que sentimos, porque ¿para qué seguir transmitiendo eso? O sea, no tiene sentido. Aparentemente ahora se ha hecho simple, ¿no? Porque, bueno, no hagamos eso. Es que, claro, has dado en la llaga la forma de educar. Es que la educación, junto con ahora los medios, es una socialización, y ahora es una socialización con un matiz político. Es decir, es socializar para seguir perpetuando este Estado. Cambios de educación, cambios de planes educativos, ¿para qué? ¿Cambiar todo para no cambiar nada? ¿Qué? Claro, de eso porque se trata. Es que me da igual públicos, concertados, que medio pensionistas, al final se reduce a proyectos educativos donde la enseñanza individualizada es una gran entelequia, no existe. Punto. Porque estoy harta de que cuando vienen a la consulta con una mínima dificultad de aprendizaje, una dislexia, una discalculia o un disgusto, pues te dicen los padres, es que en el cole me han dicho que este no era el colegio apropiado. Claro, yo siempre les pongo, o sea, yo llevo un coche al taller y me dice el técnico, tenemos un problema, el coche está fatal. Y digo, claro, por eso lo he traído aquí, porque es el taller. Entonces, tenemos ese nivel de cinismo de que es que el colegio empieza ya a segregar y empieza a meter en la cloaca a niños que tienen otra manera de procesar, porque a lo mejor no son brillantes en cálculo, ni me hace falta tantos ingenieros, por Dios, pero se están quitando de en medio a niños que procesan, por ejemplo, por el hemisferio derecho y son mucho más creativos. Pero Pilar, perdóname, permíteme que eso lo que origina, o sea, eso está causado también porque los profesores hoy en día o parte del sistema educativo no quiere gastar energía en lo que supone una dificultad. Es decir, es que ellos mismos ven la dificultad y se rinden. O sea, echan para un lado, como dice Pilar, a todos los que tienen una dificultad. No luchan por ellos, van a los fáciles que ya están hechos. Que tú es darle a la máquina y hacer churros, pues lo mismo. Los que ya tienen capacidades tiran para adelante solos. No necesitan que te centres en ellos, necesitan ayuda los que tienen esas dificultades. O sea, que nuestro exceso de individualidad está dando como consecuencia errores tremendos a la hora de comportarnos armónicamente en el planeta. Luego, el problema al final lo podemos circunscribir a una consideración equivocada de lo que es un ser humano. Sí, fíjate, una gran contradicción. Yo he sido docente 15 años. Pues teníamos el huerto escolar, todo el Juan del Mont, todo fantástico y tal, muy ecológico. Y luego permitíamos, porque lo decía el director, o porque venía el de Anaya o de no sé qué, y repartíamos propaganda, que luego estaba en las papeleras del cole. ¿Qué es esto? Esto no tiene ningún sentido, porque le va a llegar al niño más la conducta mía y la conducta que está viendo a nivel de educación no formal, que es la que más penetra, que todo el huerto. Porque el huerto se reduce al cole, pero luego eso tiene que continuar. Y resulta que hay una discontinuidad y que cuando tú haces claustros de profesores o jornadas de profesores que se atrincheran en prejuicios y en estereotipos, este es neoliberal, este es conservador, este, que son todos iguales. Me da igual el equipo A que el equipo B, que el que menos importa es el niño, que no se está hablando de qué concepto tenemos de hombre, de individuo, de ser humano. ¿Qué me ha pasado esto?